En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocando el auxilio del Señor, damos comienzo a nuestro retiro espiritual. Tiene por título Vida Consagrada, Vida Eucarística. He pedido mucho al Señor por este retiro. Estoy seguro que también ustedes lo han tenido en sus intenciones, porque es mucho lo que el Señor puede hacer en un retiro espiritual bien vivido. Existe un poquito una idea pesimista sobre los retiros espirituales, como que pueden ser una especie de pérdida de tiempo. Entre sacerdotes a veces hay chistes de baja calidad sobre los retiros a las religiosas, que eso es como perder tiempo, como que ahí no se logra nada. Pero la verdad es que en un retiro espiritual son muchas las oportunidades que tiene Dios para sacarnos de nuestros errores, para movernos de nuestra mediocridad, para encender nuestra tibieza, para darnos fuerza contra la tentación y sobre todo para atraernos con su amor. Es verdad que nuestras disposiciones son importantísimas, pero pensemos que sobre todo es nuestro Señor el que está dispuesto. Miremos estos días como unos días en que Él está dispuesto para iluminarnos, dispuesto para enseñarnos, dispuesto para bendecirnos. El tema que hemos escogido en esta ocasión para el retiro espiritual tiene mucho que ver con la espiritualidad, con el carisma de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Nos damos cuenta que el nombre que escogió para sí misma Madre María Sara es precisamente ese, María Sara del Santísimo Sacramento. Y lo que ella llevaba en su nombre, lo llevaba también en su práctica. Especialmente las mayores tendrán ese recuerdo de un corazón enamorado, un corazón contemplativo, un corazón que en esta misma casa, donde estamos reunidos, buscó la plena unión con el misterio de Cristo en la Eucaristía. Así que ahí tenemos un referente. Igualmente sabemos que los dos grandes amores del Padre Enrique Higuera fueron la Eucaristía y la Santísima Virgen María. Entonces, este retiro tiene sabor de familia. Repito, es este el lugar donde eso sucedió. Así que podemos sentir que estamos como volviendo a las fuentes de la congregación, a las fuentes del carisma, y cada una puede pensar también, estoy volviendo a las fuentes de mi propia vocación. Ese es el deseo que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reflexión? La que tenemos en este momento. Vamos a hablar del centro de gravedad. Vamos a hablar de qué es un centro de gravedad, De un modo informal, obviamente no utilizamos aquí la terminología de la ciencia, sino así de un modo informal que entendemos por un centro de gravedad. Porque finalmente lo que queremos encontrar es a Cristo como centro de gravedad, Cristo como punto de referencia, Cristo como aquel trono ante el cual se rinde toda nuestra vida. Eso es lo que deseamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Pues empecemos constatando que toda vida humana tiene un centro de gravedad, que se expresa como un interés principal, como un amor mayor, como una opción fundamental. Toda vida humana tiene ese centro de gravedad. No nos cuesta trabajo recordar personas que nosotros podemos decir vivió para tal o cual actividad. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el mundo del arte, uno se da cuenta que hay personas que realmente giraron en torno a una determinada actividad. Si nos apartamos propiamente de las referencias religiosas, uno puede pensar, por ejemplo, aquí en Colombia, una señora como Fanny Mickey, que murió hace pocos años, relativamente pocos años, ella tuvo como centro de gravedad del teatro. El teatro, que hay que tener un teatro especial, que hay que tener la semana del teatro, el congreso del teatro. Ella giraba en torno al teatro. Ese era su centro de gravedad. Si uno piensa, por ejemplo, en algún científico, uno puede encontrar personas que giraron en torno a la ciencia. Hay un matemático húngaro muy famoso llamado Paul Erdős. Paul Erdős ha sido llamado el monje de las matemáticas. Este hombre giraba en torno a la matemática. Podía pasar durante muchos días 12, 14 horas haciendo matemáticas, resolviendo problemas. Ese era su centro. Ese era su centro. Otras personas giran en torno al dinero. Para otras personas el arte es todo, o la fama. Y es interesante ver el fervor con el que muchas de estas personas se entregan a lo que hacen. Por ejemplo, este matemático, que un poco por mi formación pues lo he conocido, especialmente famoso por los campos de trabajo de la teoría de números y de los grafos, Paul Erdős, realmente hasta el final de su vida, se puede decir que hasta horas antes de morir estaba ahí en lo suyo, en lo suyo. Y uno solo puede utilizar la palabra consagración. Es una persona que está consagrada. En el caso de él, consagrado a las matemáticas, otros se consagran al teatro, al cine, otros se consagran a hacer dinero. Están consagrados. Y a mí me impacta cuando ya utilizo esa palabra, porque se supone que nosotros somos gente de vida consagrada. Y entonces uno se pregunta si uno tiene ese amor, esa dedicación, esa persistencia y perseverancia en lo que es propio de nuestra vida, así como aquella gente se dedica a hacer dinero o a buscar el poder. El otro día hablaba con un amigo mexicano que está muy preocupado por la situación de su país desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista moral, por toda la agenda que tiene el actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, al que todo el mundo llama AMLO. Bueno, AMLO es, en la descripción que me daba este hombre, un animal político. Él realmente ha dedicado los últimos 20, 30, 40 años de su vida a esto, ser presidente de la República Mexicana, pensar día y noche, noche y día, ¿cómo llego, qué hago, hasta ser presidente. Finalmente, pues de muchos intentos, de muchas estrategias, lo logró. Ahí está él en su presidencia. Ese interés, esa persistencia, eso es algo que le llama a uno la atención. La manera como la gente, cuando tiene su centro, realmente se dedica a lo suyo. Están consagrados. Podemos decir que AMLO se consagró completamente a la búsqueda del poder político. Ese fue realmente, como decimos aquí, su interés principal, su amor mayor, su opción fundamental. Estamos hablando de esto, obviamente, para cuestionarnos sobre nuestro propio amor mayor, sobre nuestro propio interés principal, sobre nuestro centro de gravedad. Estamos hablando de esto para preguntarnos cómo estamos nosotros en ese campo. Si nosotros realmente buscamos al Señor, buscamos su gloria, buscamos su reino, con ese ímpetu, con esa perseverancia, con esa constancia, con esa generosidad, con ese no negarse nada. Muchas de estas personas sacrifican su tranquilidad, sacrifican su salud, sacrifican su familia. ¿Cuántos artistas llegan a la vejez solos después de 2, 3, 4 matrimonios? Ningún matrimonio sirvió. Ningún hogar pudieron tener, su salud vuelta a trizas, envejecidos prematuramente, porque todo lo entregaron simplemente a su arte, a su fama. Eso era lo que querían, a eso le dieron todo, todo, todo. Realmente se trata de un acto casi religioso. Ahí se utiliza la palabra sacrificio. Sacrificaron su salud. Yo miro, por ejemplo, con el debido respeto, yo miro al actual presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Es un hombre muy mayor, mucho. Es un hombre muy mayor y es un hombre que realmente lo pone uno a pensar, la salud de ese hombre. Semejante cargo, qué peso tan grande. Y claramente él lo buscó. Él lo buscó, él lo trabajó. Y entonces dice uno, pues obviamente no le estamos deseando el mal a nadie, insisto, pero ese hombre se puede quedar ahí. Ese hombre nos puede morir. O sea que entregó su tranquilidad, entregó su salud. La entregó por su presidencia, porque él tenía que ser presidente. Después de 45 o 50 años en la política, él tenía que ser presidente, como fuera. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro centro, nuestro verdadero centro de gravedad? Los salmos nos recuerdan lo que siente un corazón auténticamente enamorado. Recordemos así de memoria algunos textos. Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. El tema de la sed vuelve y aparece en otro salmo, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Luego hay otro texto que habla del ansia de las moradas. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Como quien dice, tú eres más casa que mi casa. Impresionante. O sea, los salmos nos hablan de ese anhelo. Ese anhelo. Realmente el centro para esas personas, el centro para esos salmistas, el centro era el Señor. Y uno se pone a pensar, ¿cómo sería la vida de uno? La vida de nosotros, individualmente considerados, o pensemos en nuestra querida congregación. Imagínate una congregación donde cada religiosa tiene ese anhelo, imagínatela. O sea, soñemos aquí por unos segundos. ¿Cómo sería una congregación en la que cada hermana realmente tiene ese anhelo, esa sed de Dios? Pero una sed irreprimible, constante. Pensemos qué problemas desaparecerían y pensemos qué caminos, qué puertas se abrirían. Soñemos por un instante, estamos empezando nuestro retiro. ¿Cómo sería esa congregación? Yo recuerdo uno de mis profesores, varias de ustedes también lo recordarán, falleció ya hace unos 20 años, el padre Enrique Aranda. El padre Enrique Aranda me dio varias enseñanzas, me dio varias materias a mí. Y el padre Aranda tenía comentarios muy, digamos así, muy agudos, a veces casi podríamos decir sarcásticos. Entonces él decía, refiriéndose a nosotros los frailes, las peleas nuestras nunca son, ¿usted por qué es más contemplativo que yo? ¿Ah? ¿Usted por qué parece que el Señor sí lo ama más que a mí? Esas no son nuestras peleas. Entonces, si nos ponemos a analizar cuáles son nuestras peleas, que a veces son peleas abiertas, a veces son peleas a fuego lento, allá cocinándose en el corazón, una envidia, unos celos, una desconfianza, un recelo, un malestar allá cocinándose. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los orígenes de esos celos, de esos resentimientos, de esas amarguras? Te aseguro que no es, el origen no es el amor de Dios. El origen no es que yo tengo mucha sed de Dios. Entonces ahí va apareciendo este otro tema, las vidas centradas y las vidas descentradas, que ya vamos a exponer en unos minutos. Básicamente nuestros problemas, que son los dolores de cabeza de los obispos, de los provinciales, de las superioras, siempre son por esto, vidas descentradas. Esos son los problemas. ¿Cuándo hemos visto a un obispo sufrir porque el sacerdote se entrega a la oración y a la predicación? Nunca. Ya con los años que tengo, si Dios permite, pues ahí nos vamos acercando ya a los 30 años de ordenación sacerdotal. Yo no me lo creo, pero ya nos vamos acercando. Por favor, ir pensando el regalo. 30 años de ordenación sacerdotal, he tenido ocasión de servir muchas veces a sacerdotes, en diócesis, en arquidiócesis, en comunidades religiosas, además también del servicio a comunidades religiosas femeninas, laicos. Bueno, pero hablando de sacerdotes, uno tiene ocasión de hablar con provinciales, hablar con obispos. Yo he podido ver de cerca el dolor de muchos obispos. ¿Y su dolor cuál es? Vidas descentradas. Sacerdote que no parece sacerdote. Sacerdote que no está a gusto con su sacerdocio. Sacerdote que prefiere definirse por otras palabras. Por ejemplo, prefiere definirse por unos estudios que hizo. Hizo unos estudios, por ejemplo, de psicología. Entonces, él prefiere, se ve más como psicólogo. Es un psicólogo que de vez en cuando dice misa. Es un rector que de vez en cuando dice misa. Es un sociólogo que cuando no tiene otra salida, pues le toca confesar. Pero su vida no está en su centro. Su centro no está en su vida. Eso es lo que llamamos una vida descentrada. Y las consecuencias de las vidas descentradas son gran padecimiento para la iglesia, para la congregación. Ninguna superiora sufre, porque una religiosa está muy enamorada de Cristo. Ninguna superiora sufre por eso. Ninguna superiora sufre porque una religiosa está entregada completamente a ser del Señor. Eso no es lo que hace sufrir a una religiosa. Eso no es lo que hace sufrir a una superiora. Entonces nos damos cuenta del precio que se paga por las vidas descentradas. Hay gente que cree que los retiros espirituales son algo así como un perder un poquito el tiempo, en el sentido de que durante una semana, si duran una semana los retiros, que es una duración muy típica, no en esa semana yo hubiera podido organizar el cronograma, el organigrama, el diagrama. Yo hubiera podido organizar cuántas cosas. No, si yo lo que tengo es trabajo. Aquí donde estoy sentada se me están acumulando correos. Tengo que hacer reuniones por grados, por niveles. Y yo aquí sentada oyendo de la vida centrada, la vida descentrada. Y resulta que tengo una cantidad de gente por atender y se me está acumulando, se me está amontonando el trabajo. Y ahora que salga de este retiro, porque tocó estar en el retiro, entonces me encuentro con esa montaña, esa terrible montaña de cosas acumuladas. Esa es una manera muy miope de pensar, porque lo que uno tiene que pensar está más bien en esta línea. Piense usted que una congregación que hace unos buenos retiros espirituales es una congregación donde las cosas fluyen mucho más fácilmente. Piense cuánto tiempo perdemos por la desconfianza mutua, por las tensiones, por las envidias. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuál es el costo en dinero, en salud, en alegría, en paz interior? ¿Cuál es el costo que nosotros pagamos por no tener nuestra vida centrada? Por eso muchas veces el mejor tiempo, el tiempo mejor invertido del año, es el tiempo de los retiros espirituales, porque fue el tiempo que me devolvió a mi centro. Y cuantas más hermanas estén centradas en su vocación, cuantas más hermanas estén centradas en su vida religiosa consagrada, más fluyen las cosas. Más fluyen y mejor fluyen las cosas. Este es el tiempo mejor aprovechado. Bueno, pero tratemos de aclarar un poco qué es una vida centrada y qué es una vida descentrada. Digamos que uno intuitivamente sabe de qué estamos hablando, pero tratemos de precisarlo un poco más. Pensemos en lo objetivo y lo subjetivo. Y pensemos en lo que es un estado de vida. Con esos conceptos y con la ayuda de Dios vamos a poder explicar lo que es una vida centrada. Entonces, ¿a qué llamamos estado de vida? El estado de vida es una forma de realización personal que es estable y que en principio trae plenitud, fecundidad, felicidad. Un modo de vida estable que tiene plenitud, fecundidad, felicidad. Ese es un estado de vida. Una definición informal que es suficiente para este propósito del retiro. Entonces, por ejemplo, la persona casada tiene un estado de vida. Es estable, tiene su esposo, tiene su esposa, tiene sus hijos. Esa persona tiene una cierta plenitud, porque se supone que escogió eso. Una característica del estado de vida es que el estado de vida se escoge. Una persona que está obligada a algo, ese no es su estado de vida. Ese no puede ser. El estado de vida es algo que uno escoge. Entonces, usted escoge algo. ¿Y por qué lo escoge? Porque usted espera encontrar plenitud, fecundidad, felicidad. Eso es lo que usted quiere encontrar. Plenitud quiere decir el desarrollo de algunas, la mayoría o las más importantes cualidades que usted tiene. Fecundidad quiere decir que usted va a producir una diferencia en el mundo. La fecundidad más visible, por supuesto, es la de aquellos que tienen hijos. Pero hay muchas otras formas de marcar una diferencia positiva en el mundo. Esa es la fecundidad. Y luego tenemos la felicidad. Se supone que usted encontrará un gozo en eso. Que usted escoja una forma de vida para decir, yo creo que donde más amargado puedo estar es allá con esas hermanas. Allá es donde sí puedo estar bien amargado. No creo que se haga una elección de esa manera. Entonces, el estado de vida es la elección, ¿cierto?, libre dentro de ciertos parámetros, es una elección libre que conduce a un modo de vida estable, con plenitud, fecundidad y felicidad. Bueno, eso es un estado de vida. Siguiente concepto. Dentro de un estado de vida hay un centro objetivo. ¿El centro objetivo cuál es? El centro objetivo está constituido por el núcleo de prioridades de ese estado de vida. Por ejemplo, si yo defino mi vida como comerciante, yo soy un comerciante. Hace poco, por ejemplo, murió este empresario muy apreciado por muchísima gente, el señor Carlos Ardila Lule. Murió hace poco. Él tenía pues ese estado de vida, vamos a llamarlo así, como empresario. Es evidente que un empresario tiene unas prioridades objetivas. Es una persona que tiene que tener cierto talento y cierta capacidad para manejar el tema financiero, por decir lo mínimo. Me decía una vez un padrecito de mi comunidad, que estuvo mucho tiempo en las misiones, me decía, yo para eso de la economía, yo no he sido bueno nunca. Para eso de la economía yo no he sido bueno. Mi economía, mi conocimiento económico se reduce a que hay que tratar de que entre más de lo que salga. Eso es lo que yo sé de economía, que entre más de lo que salga. Bueno, tenía ya, ¿cierto? Tenía un elemento. Entonces, el estado de vida tiene lo que se llaman prioridades objetivas. Las prioridades objetivas de un estado de vida, ¿de qué provienen? De las características, los propósitos, la forma de organización que tenga ese estado de vida. Repito, el comerciante tiene que tener talento para eso. Y tiene que tener un cierto gusto para eso. Y el comerciante va encontrando su modo y dice, ah, si yo hago esto, la venta mejora, si hago esto otro. Esas son las prioridades de él. Imaginémonos un comerciante que abre una tienda, pero como no le llega mucha gente al principio, entonces él pone una especie de lienzo, consigue unos óleos y se pone a pintar. Entonces llega el primer cliente y le dice, aguárdeme un tantico que estoy aquí. terminando este ojo, esta pupila tiene que quedarme perfecta. El cliente ahí esperando, mientras el hombre aquí le da el tono a la pupila. No le vemos mucho futuro a esa tienda, ¿no? Porque si él va a ser un comerciante, pero está pintando y está pendiente de la pupila cómo queda, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces, existen las prioridades objetivas que son propias de ese estado de vida. Esas son las prioridades objetivas. Si usted es comerciante y su corazón está en la pintura, va a estar difícil. Ahí vamos entendiendo lo que es una vida descentrada. Él es comerciante, pero está tratando de que no vengan, ojalá no venga mucha gente hoy para que pueda terminar esa parte de la mejilla, el claroscuro el claroscuro de la mejilla, ya casi lo logro, que no venga nadie, que no venga nadie. Como comerciante no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces ya entendemos lo que es un estado de vida, ya entendemos que el estado de vida tiene prioridades objetivas, y ahora viene el otro punto, ¿cuáles son las prioridades subjetivas? Y ahí entendemos inmediatamente lo que es una vida centrada. Una vida centrada, mire esta definición tan clara. Vida centrada es aquella en que las prioridades subjetivas coinciden con las prioridades objetivas. Entonces, objetivamente una tienda que requiere habilidad financiera, manejo de personal, buenas relaciones humanas, atención al cliente, conocimiento del mercado. Esas son las prioridades objetivas del comerciante. Mejor dicho, las prioridades objetivas del comercio. Pero ahora preguntémonos cuáles son las prioridades objetivas del comerciante. ¿Y qué pasa si el comerciante tiene como prioridades objetivas buenas relaciones interpersonales, conocimiento del mercado, manejo de las finanzas? Quiere decir que las prioridades subjetivas, las del comerciante, coinciden con las prioridades objetivas, es decir, las prioridades del comercio. Ese es un modo muy bonito de entender lo que es una vida centrada. Entonces, una vida centrada es la vida en la cual las prioridades subjetivas coinciden con las prioridades objetivas. Objetivamente, ¿qué es lo que requiere el comercio? Pues yo he dicho aquí, yo que no soy comerciante, ¿qué es lo que requiere el comercio? Pues cierto conocimiento financiero, movimiento del mercado, relaciones personales o interpersonales. Eso es lo que requiere el comercio. Entonces, las prioridades objetivas y las prioridades subjetivas. Entonces, ¿en qué consiste una vida centrada? Una vida centrada es aquella en la cual las prioridades del sujeto, o sea, las prioridades subjetivas, coinciden con las prioridades objetivas, es decir, los objetivos propios de lo que la persona está haciendo. Tiene que ser eso. Tengo una amiga que estudia danza. Imagínense eso, estudia danza. Entonces, hay prioridades objetivas para el que quiere estar en el mundo de la danza, que quiere pertenecer al Ballet de Colombia, por ejemplo. Hay prioridades objetivas. ¿Y esas prioridades objetivas cuáles son? Pues que usted necesita un buen estado físico para eso. Porque si no, usted no va a danzar, sino que va a rebotar o cualquier otra cosa va a hacer, pero usted no va a danzar. Además, se trata de que la gente la admire, no se trata de que la gente se ría de usted. Por consiguiente, hay prioridades objetivas. Usted necesita buen estado físico, necesita entrenamiento. Pero ahora, ¿qué pasa? Esas son las prioridades objetivas del mundo de la danza. Pero ahora pensemos en cuáles son las prioridades de la danzarina. Imaginémonos que a la danzarina tiene como prioridades dormir lo que el cuerpo pida, comer lo que el cuerpo pida, disfrutar, pasarla bien, pero yo quiero estar en el mundo de la danza. No funciona. Su vida está descentrada. Por un lado usted quiere una cosa, pero por otro lado está trabajando en contra de usted misma. ¡Ojo con esa frase! Mire, esa frase es muy importante. Una vida descentrada está trabajando en contra de sí misma. O sea, la persona está en conflicto interior. Le decía Dios a nuestra amiga Santa Catalina de Siena, obran como enemigos de sí mismos. La vida descentrada es una vida en guerra consigo misma. Pensemos en el caso, que no es el caso de mi amiga, sino que me acordé por lo que ella estudia danza. Pensemos en el caso de la persona que por un lado quiere el mundo de la danza, pero por otro lado tiene otras prioridades. Es la misma persona la que quiere y no quiere. Esa persona, podemos decir, ¿está qué? En guerra consigo misma. La persona descentrada está en guerra consigo misma. Y ya usted ágilmente en su mente entiende la consecuencia que esto va a tener. Si yo estoy en guerra conmigo mismo, estaré en guerra con el mundo. Estaré en guerra con la iglesia, estaré en guerra con la superiora, estaré en guerra con el cura, estaré en guerra con el papa, en guerra con todo el mundo. No podrá encontrar la paz el que está en guerra consigo mismo, no lo encuentra. Y es muy fácil demostrar por qué no puede tener paz esta persona. Mira, la persona que está descentrada no puede encontrar paz. Porque vamos a suponer que yo estoy estudiando danza. O sea, usted imagínese Fray Nelson en la danza. Imagínese que yo estoy estudiando danza, pero al mismo tiempo resulta que mi vida no corresponde a la vida que debe tener un artista de la danza. Entonces, supongamos que usted apoya la danza. O sea, que yo trabaje en la danza, que yo me esfuerce. La parte de mí que le hace la guerra a la danza va a pelear con usted. Pero ahora imaginémonos que usted quiere apoyar esa parte blanda, cómoda mía. Entonces, la parte de mí que quiere la danza va a pelear con usted. Como quien dice, no importa cómo sea usted, yo siempre voy a pelear con usted, porque una parte de mí siempre va a pelear con usted. Así se demuestra que la persona que no tiene paz adentro no encuentra paz afuera. La persona que no tiene paz adentro es como si tuviera dos o más bandos. Y si la persona tiene dos bandos que están peleando, si tú me apoyas este bando, llamémoslo el bando izquierdo, la parte derecha mía te pelea. Si tú apoyas el bando derecho, la parte izquierda mía te pelea. La persona no tiene paz. Porque la persona está descentrada. Una vida descentrada siempre es una vida en tensión. La tensión interior es la manera más sencilla de perder el tiempo, la fuerza, el talento y la vida. Porque cuando usted está en tensión con usted misma, cuando usted tiene su vida descentrada y está en tensión con usted misma, usted gasta su fuerza peleando contra usted misma. Entonces vamos a decir, el Nelson de la izquierda pelea con el Nelson de la derecha. Y entre esa pelea del Nelson de la izquierda y el de la derecha, a veces gana el Nelson de la derecha, a veces gana el Nelson de la izquierda. Pero hay alguien que siempre pierde, el verdadero Nelson. Porque la fuerza se le va en eso. A usted se le va la fuerza, la energía, la creatividad, el tiempo, se le va la vida. Y uno tiene que sentir terror de que a uno se le vaya la vida en eso. Tiene que sentir terror. Porque la verdad antropológica más profunda que tiene la Biblia es esa. Se vive una sola vez y después el juicio, dice la carta a los hebreos. Se vive una sola vez y después el juicio. Cada vida perdida es un homenaje a las tinieblas, por no decir un homenaje al diablo. Cada vida perdida es un homenaje a las tinieblas. ¿Cómo voy a perder yo mi vida? ¿Cómo voy a perder mi vida? Pues resulta que la vida se pierde como se pierde el agua del tanque, gota a gota, gota a gota. ¿Y cuáles son las gotas de la vida? Son los días, son las horas, son los minutos. Gota a gota. Entonces, si yo estoy en una vida descentrada, estoy peleando conmigo mismo. Y si estoy peleando conmigo mismo, ¿qué sucede? Estoy perdiendo gota a gota. lo mejor de mis talentos, lo mejor de mis años, lo mejor de mi creatividad, lo mejor de mi alegría, lo estoy perdiendo. En un conflicto interior, una vida descentrada, ahí estoy en conflicto conmigo mismo. Antes dijimos que en un estado de vida, que es una elección voluntaria, uno buscaba plenitud, buscaba fecundidad y buscaba felicidad. Eso debe estar en sus apuntes. Veo con alegría muchas personas tomando sus apuntes, bendito sea Dios. Las otras personas sabemos que tienen una memoria prodigiosa. Entonces, en un estado de vida usted está buscando plenitud, fecundidad, felicidad. Si usted tiene una vida descentrada, quiere decir que usted está en tensión, está en guerra con usted misma. Si usted está en guerra con usted misma, ¿qué está destruyendo? La plenitud, la fecundidad y la felicidad. En una de sus primeras intervenciones a un grupo de religiosas, el actual Papa, el Papa Francisco, decía una frase que después la ha repetido en otras ocasiones. No puedo entender a un religioso que no viva la alegría. No puedo entenderlo. Para mí la vida religiosa es una vida marcada por la alegría. El salmo que caracteriza nuestra consagración es aquel que dice: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Me encanta mi heredad. Es terrible, terrible que uno tenga que decir: he estado en guerra conmigo mismo. He perdido tantos años. Hay un cuento infantil de un cementerio muy raro en el que tenían obviamente sus lápidas con el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, hasta ahí no hay nada raro. Y luego decían: vivió tantos años. Pero lo más grave es que él vivió tantos años no coincidía con la resta. Entonces, por ejemplo, nació en 1915, murió en 1975, vivió 10 años. Uno dice: no tiene sentido. A ver, por mal que estemos de aritmética, del 15 al 75, esos son como 60. Y dice: vivió 10 años. Entonces, por allá un visitante que recorría ese cementerio, pues finalmente le ganó la curiosidad porque vio que eso se repetía en una cantidad de lápidas. Y entonces le preguntó por ahí al encargado, le preguntó: ¿esto qué significa? Y dijo: mire, es una costumbre muy antigua que tenemos en este pueblo. Y esa costumbre consiste en que nosotros consideramos que la persona realmente vivió cuando realmente fue feliz. Entonces, estuvo sobre esta tierra 60 años, pero vivir por ahí unos 10. Bueno, esa historieta de cuento infantil es para que nosotros nos preguntemos si realmente estamos viviendo nuestra consagración. ¿O qué tal que toque decir: nació en tal fecha, finalmente se murió en tal otra fecha, y luego vivió? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, no quiere decir que uno no tenga dolores, problemas, tentaciones, caídas, ataques, mal genio, problemas del colon. Todo puede suceder, pero la pregunta es: ¿cuánta vida me están robando mis tensiones internas? Escriba por ahí esa pregunta, ¿qué tal que le sirva para una reflexión hoy? ¿Cuánta vida me están robando mis tensiones, mis peleas internas? Por esto de la vida descentrada. ¿Cuánto estoy perdiendo yo por eso? De hecho, ¿cuánto he perdido ya? ¿Cuánto he perdido ya? Fácilmente la vida descentrada convierte las tensiones internas en tristeza, frustración, agresividad. En otros casos, cinismo, doble vida. Porque la persona va a hacer lo mismo que el comerciante pintor que les conté. Entonces él trata de estar en las dos cosas. Llegó cliente. Vecino, ¿cómo tiene la libra de berenjena? Espere un momento. Estoy aquí acabando con esta pupila que me dé el tono exacto. Pero es que yo no vine a comprar pupila sino berenjena. Aguarde. Está tratando de las dos cosas. Entonces esas son las dobles vidas, esos son los cinismos, porque la persona está descentrada. Terminemos esta primera reflexión mostrando, mejor dicho, subrayando la importancia de una vida unificada. Una vida unificada es una belleza. Tanto nos gustan las vidas unificadas que aunque no se trate de uno mismo, a uno le agrada ver eso. Un cantante que canta con toda el alma. Eso es muy agradable verlo. Una persona, en cambio el que canta así como sin ganas, cante aunque no cante, ese como que no. Es muy agradable ver a una persona que está en lo que está. Me acuerdo una exalumna nuestra de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Teología, le hacía un elogio a uno de los profesores que ella tuvo. Y entonces decía, solo hay una palabra para describirlo, un verdadero maestro. Y pone la palabra maestro en mayúscula. Como quien dice, este sí nació para esto. Eso trae una alegría. Una vida centrada produce alegría, produce la sensación de que es que yo nací para esto. Yo nací para esto. De los consuelos que tuvo mi alma con motivo de la muerte de mi padre, sucedida este año, hace unos 6 meses, 7 meses, de los consuelos que ha tenido mi alma, es tantas conversaciones que tuve con él en los últimos meses. Y había cosas que él repetía. Por ejemplo, él se sentía muy bendecido. Muy, pero muy bendecido por Dios. Y él sentía que su centro, vida centrada, que lo que él más había querido hacer en la vida era ser esposo y padre. Su hogar era su centro. Varias de ustedes aquí lo conocieron. Y pueden dar fe de eso. Su hogar era su centro. Entonces, su carrera como servidor público fue fulgurante, espectacular. No. Él fue también profesor. ¿Tenía él todo su corazón en la docencia? Fue un buen profesor, creo. He oído testimonios de eso. Pero su centro era su hogar. Y esa era la paz que él tenía cuando ya se iba acercando el momento de su muerte, porque él sí sintió la muerte. Eso no nos digamos bobadas. A uno le duele mucho hablar de esto, pero él sintió la muerte, él sabía que se iba a morir. Y entonces mi papá tenía una tranquilidad muy grande. La última persona que habló con él por teléfono fui yo. Una media hora antes de que se muriera, alcanzó a hablar por teléfono. Y me dijo como 3 veces en una conversación de 10 minutos, estoy en paz. ¿Por qué estaba en paz? Porque su centro, que era su hogar, lo había conseguido. Eso es tan bello. O sea, la garantía de una muerte tranquila es esa. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo minutos antes de fallecer? Dijo tantas cosas, pero una de las 7 palabras dice: todo está consumado, que me gusta recordarlo por la palabra griega, porque es una sola palabra en griego, tetelestai. Tetelestai quiere decir eso: cumplido, consumado, se hizo lo que había que hacer, ya está. Esa es una muerte tranquila. En cambio, usted imagínese ese pobre comerciante pintor o pintor comerciante que, como dicen, ni una cosa ni otra. Al fin no le quedó bien la pupila, no vendió la berenjena, ni una cosa ni otra. Esa es una muerte muy angustiosa. O sea, ¿qué va a pedir en su lecho de muerte ese hombre? ¿La berenjena? ¿El cuadro? Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Uno tiene que ponerse realmente a pensar eso. La vida se va. Uno tiene que pensar su lecho de muerte. Y uno tiene que pensar, cuando yo me esté muriendo, ¿qué cosas van a importar? Y las cosas que van a importar cuando yo me esté muriendo son las de la vida centrada, las prioridades objetivas. Que a uno le toca representar muchos roles, sí. Ya les dije, mi papá tuvo que ser profesor, tuvo que ser muchos roles. Uno tiene que representar muchos papeles en la vida, estamos de acuerdo. Pero hay prioridades. Prioridades. Le dolía terriblemente a mi papá no haber ascendido más en la Contraloría General de la República, ¿no? Porque su prioridad objetiva era otra. Uno no puede subir en todos los árboles, a todos los árboles. No se puede. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si uno intenta ser pintor y comerciante a la vez, no vende las berenjenas y no le salen los cuadros. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿A qué me tengo que dedicar verdaderamente? Cuando llegue el momento de mi muerte, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que pensar? Que yo pueda decir como Cristo: tetelestai. Se hizo lo que se tenía que hacer. Le doy otro ejemplo. San Pablo, segunda carta a Timoteo. ¿Qué dice San Pablo? He completado mi carrera. He mantenido la fe. Está tranquilo. Y luego, ¿qué agrega? Ahora me aguarda la corona merecida. ¡Paz! Tiene paz interior. Me aguarda la corona merecida. Entonces llega el momento de la muerte. Hice lo que tenía que hacer. La persona está tranquila. Quizás algunos podrán incluso repetir lo de San Pablo: me aguarda la corona merecida. Pero lo más terrible, la muerte más terrible, es tener que decir ni una cosa ni otra. Uy, eso sí es terrible. Al fin no fui ni una cosa ni otra. Ay, 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 eso sí es terrible. Porque ahí viene la frustración, ahí viene la amargura. Eso es terrible. A lo largo de estas charlas descubriremos que no hay vida más unificada que la vida de una persona consagrada. Porque ustedes se cuenta que las otras personas, aunque tengan empeños lícitos, no estoy diciendo que sean malos, aunque tengan empeños lícitos, de alguna manera tienen que desconectarse de eso. Tienen que desconectarse de eso. Con motivo de la muerte de este empresario colombiano, Carlos Ardila Lule, hay algunos elogios muy bonitos que se han hecho sobre el bien que este hombre hizo, por ejemplo, mejorando la calidad de vida de miles y miles de familias por las oportunidades de trabajo, las empresas, todo esto. Pero fíjense que aunque sea una persona, y yo le deseo lo mejor, claro, al señor Ardila Lule, aunque sea una persona muy buena, supongamos que sí, esperemos que sí, esa persona tiene que dejar todas sus empresas, tiene que dejarlo todo. El casado tiene que dejar su esposa, sus hijos, tiene que dejarlos. Aunque haya vivido recta y santamente su vida, tiene que dejarlos. La única persona que no deja lo que siempre amó es la religiosa. No deja lo que siempre amó. Esa es una vida, claro, es una vida exigente, no digo que sea una vida que no es exigente, pero la religiosa... Por eso dijeron varios santos, como Juan Crisóstomo, como San Agustín, dicen a las religiosas, a las consagradas, les dicen, ustedes ya empezaron a hacer lo que serán. Porque el Cristo al que usted se aferra, el Cristo al que usted ama, el Cristo al que usted adora en vida, es el mismo Cristo que le saluda a la puerta de la muerte. Con todo el amor para las personas que han hecho el bien en esta tierra, al empresario no lo saludan sus empresas a la puerta de la muerte, más bien a la puerta de la muerte las empresas le dicen, hasta aquí llegamos nosotras, tú sigues solo. Las riquezas, la fama, los aplausos, todos llegan hasta la hora de la muerte y ¿qué le dicen? Aquí sigues tú solo. En cambio, el religioso, la religiosa, sí puede decir algo diferente. El mismo Jesús que yo amé desde el bautismo, la primera comunión, la confirmación, mi primera profesión religiosa, mi profesión perpetua, mis 25 años, mis 50 años, mis 80 años de consagración. El mismo Cristo, ese mismo Cristo, me está esperando allí a la puerta. Ahí me está esperando. Eso es único para la persona consagrada. De manera que si Dios nos ha dado esa vocación, tenemos que tener un agradecimiento infinito hacia Dios, infinito. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Ah, pero es que yo he fallado, yo he caído, yo me he resbalado. Cargo raspones, cicatrices. Pues sí, le tengo otra noticia, yo también. Quizás los míos son peores que los suyos, mis raspones, mis moretones, mis heridas, mis cicatrices son peores que las suyas. Pero no nos vamos a desanimar, sino que vamos a decir, aquí vamos, levantándonos. ¿Y quién me levanta? El mismo que me ama, el mismo que me salva. El mismo que me está esperando a la puerta. Con esa confianza murió San Juan Pablo II, ¿no? Según los relatos históricos más fidedignos, tales fueron sus últimas palabras. Dejadme ir a la casa del Padre. Así se despidió de esta tierra San Juan Pablo II. ¡Qué muerte tan bella! Yo sé para dónde voy, yo sé quién me está esperando. No es un desconocido para mí, para Él viví. Él conoce mis lágrimas, conoce mis heridas, conoce mi risa, conoce mi canto. ¿Para dónde voy? Voy para donde Él, para el que siempre me amó. Entonces es una maravilla, es una maravilla tener uno esta vocación. Eso es mucho regalo de Dios, que no es fácil todas las veces. Hay veces que sí es fácil, hay veces que es difícil. Bueno, esas son las vidas entradas y desentradas. Démosle gracias al Señor por nuestra vocación y vamos a seguir buscando nuestro centro. Que Madre María Sara, como tantos otros santos, lo descubrió físicamente en esta tierra, en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.